Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Saludos familia de la semana de los bombarderos. Ustedes dirán que este fondo es un poco raro, pues estamos hablando de los Yankees y estamos aquí simplemente viendo fotos de los Rays. Y es que estoy nada más y nada menos que desde el palco de prensa del Tropicana Field, ya que este fin de semana vinimos a través de Con las Bases Llenas a cubrir la serie entre los Medias Blancas de Chicago y los Rays de Tampa. Pero afortunadamente hemos buscado el tiempo y la manera de poder hablar con ustedes ahora que ya se fue todo el mundo aquí desde el Tropicana Field, y antes de irme a la casa porque tengo que manejar hasta Miami. Pero hoy es un día especial, puesto que hoy es un domingo de Salón de la Fama, un domingo de leyendas, y nuestro equipo de Con las Bases Llenas ha enviado a nada más y nada menos que el queridísimo Raúl Ramos hasta Cooperstown, donde en Cooperstown Raúl ha tenido un día increíble. Él nos va a contar un poco sobre cómo le ha ido y vamos a tener el placer de ver varias de sus entrevistas. Ustedes saben, familia yanquista, que uno de los exaltados al Salón de la Fama será la leyenda Mariano Rivera. Un orgullo yanqui, un orgullo de Panamá, un orgullo latino y un orgullo de todo el que ame este maravilloso juego. Así que sin más, ahí vamos con Raúl Ramos desde Cooperstown en lo que es un podcast y un show especial de la Semana de los Bombarderos, edición Salón de la Fama. Que lo disfruten. Saludos, familia beisbolera. Alfred, gracias por pasarme el pase para acá. Estamos aquí en exclusiva desde Cooperstown, Nueva York, en la exaltación de Mariano Rivera, Eka Martínez, Lee Smith, Harold Baines, Mike Mussina y el señor Mariano Rivera, y Roy Holiday. Son seis grandes peloteros que recibieron el gran honor de estar en el gran museo del béisbol de los jugadores de Salón de la Fama. Bueno, en este momento estoy aquí en el área de la prensa porque es el único sitio donde hay cobertura de internet, y en el field donde están todos los presentes la señal se me estaba cayendo, así me es imposible poderla hacer. Aquí vemos, atrás de mí, vemos la fila de fanáticos caminando. ¿Ven? Entonces, todos esos fanáticos van de camino a donde están las sillas blancas a presenciar este momento histórico, donde Edgar Martínez, Mariano Rivera y el resto del elenco de peloteros van a ser exaltados. Va a ser un momento un poco agridulce para Roy Holiday, para su familia. Y como ustedes saben, Roy Holiday falleció. Es uno de tres peloteros que después, bueno, de tres peloteros que han fallecido recientemente, vamos a decir desde Roberto Clemente, que su familia tuvo que recibir la placa en su nombre, Leon Day, que su viuda tuvo que recibir la placa en su nombre, y ahora Holiday, donde su viuda y sus hijos recibirán la placa de este gran lanzador en su nombre. Le toca a la familia de Holiday continuar con el legado de su padre, para que el legado de su padre, Roy Holiday, sea recordado. Tenemos que recordar que Holiday fue un gran lanzador, donde tiró un no-hitter en las series post-temporada. Que él se une a Don Larsen, de los Yankees de Nueva York, como los únicos dos lanzadores que han podido hacer esto. Larsen tiró un juego perfecto en la Serie Mundial. Va a ser un momento único,
dos bateadores designados, Harold Baines y Edgar Martínez. Existen detractores de Harold Baines que piensan que Harold Baines no es meritorio, pero bueno, fue elegido y está aquí. Y eso no se lo quita a nadie. Harold Baines fue el mejor bateador designado durante su época, a finales de 80 y el principio de los 90. Él le dio respeto a la posición. Edgar Martínez levantó esa posición y la hizo suya. Por eso el premio al bateador designado lleva el nombre de él. Vamos a ver a Mike Mussina, que Mike Mussina empezó su carrera con los Orioles de Baltimore y después vino a los Yankees de Nueva York. Sus números de su carrera son muy comparables entre las dos franquicias. Se hizo quizás más famoso con los Yankees, pero bueno, aquí hay mucha fanaticada de ambos equipos, de los Yankees y de los Orioles, que quieren verlo exaltado. Lee Smith, otro gran lanzador, taponero, fue un capataz de la loma, daba miedo tirando para los Chicago Cubs y para el equipo de Boston, entre otros. Fue uno de los mejores durante su época. De la misma forma, Mariano Rivera. Mariano Rivera, el señor unánime, no hay mucho que uno pueda decir sobre Mariano Rivera que ya todos ustedes sepan. El primer pelotero unánime en ser exaltado. Hay mucha fanaticada de los Yankees de Nueva York aquí haciendo presente, muchos jerseys que dicen New York Yankees, cosas de los Yankees. Es increíble. Se esperan a capacidad. Es una cosa increíble. Ahora se espera que el año que viene, con la entrada de Jeter, sea quizás posiblemente el doble de más grande de la cantidad de personas que hay. Y en este momento le digo que en comparación a otros años anteriores, es una locura. Los miembros de la prensa estamos sentados en el área número 3, que está un poco retirado, que nos dificulta un poco hacer nuestra labor, pero bueno, estamos ahí presentes viendo historias y contándole a las personas de lo que está pasando. Veo muchas banderas de Puerto Rico, banderas de Panamá, personas que llevan el béisbol en su corazón y llevan el corazón en su orgullo las carreras de Edgar Martínez y de Mariano Rivera. Es una de esas oportunidades únicas donde dos jugadores latinos entran juntos al Salón de la Fama. Esperemos que no sea la última, esperemos que eso vuelva a ocurrir. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a grandes figuras como Ozzie Guillén. Hace un par de horas tuvimos la oportunidad de entrevistar a Darryl Strawberry, a Jack Morris. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jimmy Hart, el luchador. Nada, espero que ustedes disfruten todas estas entrevistas. Y estamos aquí con las bases llenas, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, llevando la noticia de béisbol a todos ustedes en América Latina. Que viva el béisbol, mi nombre es Raúl Ramos. Se les quiere de gratis. Excelente, Raúl, excelente. Qué maravilla, cuánto te envidio. Te estoy teniendo envidia de la buena, pues estás desde un excelente lugar, el recinto de los Inmortales en Cooperstown, New York. Qué maravilla. Y pues nada, ya lo habíamos prometido, este Semana de los Bombarderos, edición especial. Hoy no estamos hablando tanto sobre lo que está sucediendo actualmente con los Yankees, porque hay que parar todos los relojes, hay que parar todo lo que estamos haciendo, pues estamos en una edición especial, edición de Salón de la Fama. Ahí nos vamos con las entrevistas de nuestro queridísimo Raúl Ramos. Sí, mis amigos de Con la Base Llena, mi nombre es Raúl Ramos y estoy aquí sentado junto a una leyenda del béisbol universal. Posiblemente el último eslabón de la cadena, y cuando digo esto es el último, uno de los últimos peloteros que queda aún con vida que estuvieron en el béisbol de las Ligas Negras. Ni más ni menos, con el gran Pedro Sierra. Mucho gusto, mucho gusto. Pedro, gracias, don Pedro, gracias por sentarse aquí con nosotros y estar aquí. Estamos aquí en Cooperstown, Nueva York. Vamos a presenciar a seis grandes peloteros ser exaltados en el Salón de la Fama a eso de la 1:30. Pero bueno, caminar en Cooperstown es increíble. Uno no sabe con quién uno se puede encontrar. Y tuve el placer de aquí de encontrarme con don Pedro. Don Pedro, usted jugó en las Ligas Negras para los años 50. Exacto. Yo, casualmente, a la edad de 16 años, me firmaron y con el equipo de Indianapolis Clown en el año 54. Con el manager mío, que fue Oscar Charleston. ¿Qué jugó en el Salón de la Fama? Sí, está. Y Oscar Charleston jugó muchos años en Cuba. Fue muy, muy beneficioso, si se quiere, porque
los peloteros de la Liga Negra, los veteranos, a los novatos nos ayudaban. No pierde la guagua, como se hace, etc. Una cosa que me impresionó a mí, que recordando otra vez los años, que cuando yo pichando no pichaba bien, yo tiraba un lanzamiento, Chavo te venía a la loma y decía, chico, hombre no gusta curva. En su español, porque él jugó en Cuba muchísimos años. ¿Okay? Y eso es una cosa que siempre lo recuerdo. ¿Eh? Y lamentablemente se murió en octubre. Entonces me pasaron a Detroit Stars en el año 55. En nuestras conversaciones, usted me dijo que usted lanzó en juegos de práctica o en batting practice en Cuba. En Cuba, yo lancé con el equipo de La Habana primero, uh-huh. ¿Okay? 57 para 58 con 100 fuegos, que casualmente le comentaba yo a un fanático de Baltimore que está aquí, que Bruce Robinson jugó ese año con el Elefante de 100 fuegos y jugó segunda base. Y a través de los años he visto una información que inclusive quedó campeón jonronero con 12 jonrones. Entonces de 58 para 59 piché práctica con el equipo Marianao y estaba el ídolo de todos los otros cubanos, Néstor Miñoso, que conocí después más íntimamente porque se había casado con una tía de un amigo mío en el barrio. Y entonces comentando durante las prácticas, yo había jugado en la Liga Negra, ya eran 4 años y yo le decía a mi papá, y aquí no nadie me firma. Entonces Miñoso me dice un día, socio, por ejemplo, me dijo, socio, mira, ¿por qué tú no te vas a ver ahora con Joe Cambria? Joe Cambria era el scout de los senadores de Washington, ubicado en Cuba, que todos los jugadores de los senadores de Washington que lo firmó Cambria. Sí. El único que lo firmó fue ahora este Miñoso. Entonces, es una cosa fascinante. Tenía una oficina en el centro de la ciudad, en downtown, como se dice, cerca del malecón. Entonces, esa oficina, el lobby estaba, pero parecía que estaban regalando dinero. Tantos peloteros buscando que Papa y yo, como lo decíamos nosotros, nos dieron contrato. Ven acá, don Pedro. Me mencionó a Mini Miñoso. Sí. ¿Qué recuerdo usted tiene de Saturnino Mini Miñoso? Bueno, recuerdo inolvidable, porque aparte de ser por lo que era un ídolo, fui mi mentor y fue mi amigo. Y te voy a explicar. Después que fue el que me recomendó que Cambria me firmara, entonces en la mitad del mes de mayo de 59, cuando ya todos los equipos estaban, fue el que me dijo, tengo algo para ti, muchacho. Fui a la oficina, año 59. Que la embajada no quería la visa porque dice que era pelotero. Bueno, fui con él. Cambria me firma, me manda para la Liga de la Florida, a Santos. A las 2 semanas me votan. Dando huevos, ¿no? Entonces, un tío postizo como el tío otro que tenía en Washington, que había boxeado con mi papá, fui para casa de mi tío. Bueno, fui a trabajar en la construcción, yo no quería trabajar 1 semana. El papá de mi tío vende sombrero de Panamá. Entonces, viene la Chicago White Sox, va a jugar contra Washington. Y entonces dice, vamos Pedro, para que llevarle esto. Y entonces cuando Miñoso me ve, dice, socio, ¿qué estás aquí? ¿Cómo estás aquí más? Pero no, me votaron. No puede ser. Y Miñoso, Camilo Pascual y Pedro Ramos hablan con Washington. Y Washington me da una práctica y me firma otra vez. Entonces me mandan para Rookie League, en la Palestra League, en Lakeford. Entonces, lo más impresionante de esto es que, a través de los años, yo me enfrento a Miñoso en México. Le voy a con Unión Laguna y yo estaba jugando con Puebla. Una cosa que entonces, dice, no, esto aquí no hay nada. Y siempre, un consejo que me dio siempre, me dijo, nunca digas que tú eres bueno. Deja que la gente diga que tú eres bueno. Y aunque tú sepas que tú eres bueno, tienes que ser humilde. Y esto lo aprendí yo, como decía un dicho que decía el Coal, de mi padre lo aprendí. Bueno, Pedro, envía un saludo a los fanáticos de Con las Bases Llenas. Con la base llena, un fanático, y con la base llena no hay que batir a jorrón, pero si se puede decir. Muchas gracias, Pedro. Sí, gracias.
Sí. Bueno, estamos aquí con el gran, la leyenda del guante venezolana, Ozzy Guillén, uno de los mejores campocortos que ha existido en el béisbol, hombre de béisbol, dirigente, es una de las personas, de los jugadores y personas más inteligentes que ha habido actualmente. Gracias, gracias. Ozzy, estás aquí en un momento importante en la carrera de Harold Baines. Lo estás apoyando. ¿Qué nos puede decir de Harold Baines como jugador? Wow. Como jugador, todos los números están ahí, uno de los mejores bateadores en la hora importante de jugar las carreras grandes. Yo creo que más que todo fuera del terreno, pues somos amigos hace muchísimos años, desde mi principio de mi carrera. Pero hay cosas importantes, o sea, no creo que puede ser tan solitario que primera vez que van a haber dos bateadores designados juntos en una gran firma, sino con Edgar, y tener a Mariano aquí también, yo creo que es un paso muy importante para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, ya que estamos abriendo caminos fuertes desde que Iván Rodríguez, bueno, los primeros fueron Roberto Clemente, Tani Pérez, de abrirle las puertas a la gente latinoamericana, a Roscarú, a Paricio. Entonces, poco a poco, cada año estamos teniendo representaciones latinoamericanas, que para nosotros es muy importante, muy emotiva, y es una pieza clave pues, para el futuro de toda Latinoamérica. Nuestro hotel latinoamericano que existe. Entonces, bueno, yo quiero la Virgen que no sea esta la última vez que veamos dos latinos juntos en el mismo podio, que esto siga creando cosas buenas para el béisbol de ellos. De aquí a los Estados Unidos, para el béisbol de ellos, pero para representaciones latinas, que es una cosa muy grande y muy positiva. Cuando Ozzy Guillén pone su cabeza en la almohada y cierra los ojos y su mente se va a divagar sobre algún momento en su carrera como beisbolista, ¿qué recuerdo le llega a la mente de Ozzy Guillén? Wow, ¿sabes qué? La suerte de darme la oportunidad de tantos años en esta profesión. Siempre hay que darle gracias a Dios que son pocas las personas que sueñan con su trabajo y lo logran. O sea, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas diferentes. Y Dios me dio la oportunidad de estar aquí, de durar tantos años. Yo creo que para mí lo más bonito de hoy es las amistades que he percibido por estos años. Porque mira, series mundiales, no a todo el año, guantes de oro, juego de estrella. Eso pasa por un libro. Pero yo creo que las amistades siempre se quedan. Y eso es lo más importante y lo más bonito que me ha pasado a mí como en carrera, pues en el béisbol. Bueno. Hay un jugador que está en el Salón de la Fama que le apodan el mago, pero usted ha sido un mago, fue un mago toda su carrera también con el guante. Ahora, cuando Ozzy Guillén, ¿cuál era la jugada favorita de Ozzy Guillén? ¿Tirarse de cabeza hacia la izquierda, tirarse hacia la derecha, hacer el doble play? Bueno, hay una jugada que es la más importante, coger los rolling de rutina. Los rolling que tienen que ser a las rolling de diciembre para doble play. Yo creo que el doble play es muy importante justamente para el equipo, justamente para el pitcher. Y yo creo que sí, las jugadas de rutina, eso es lo que hay que hacer, porque las jugadas de los lados y eso, de acrobacia. Ahorita estoy viviendo un momento muy bonito en Chicago, que tengo la oportunidad de ver a Baez todos los días, al mago Baez. Yo creo que tenemos un peloterazo para rato. Para mí el mejor pelotero que ha existido en el mundo, con el gran permiso de todos los peloteros y toda la gente de gol, es puertorriqueño, señor Roberto Alomar. Ahí se paró el reloj, y verdad que Roberto Alomar para mí ha sido un pelotero completo, un pelotero que para mí es el mejor del mundo, porque es el único pelotero que te puede haber ganado mucho, defensiva, corriendo, ofensiva, entonces tocando la bola, no te borró. Roberto Alomar, mi respeto. Después de eso no hay nada más que decir. Un saludo a la fanaticada de Por la Paz Llega. Bueno, un saludo, espero que estén bastante bien, que Dios los bendiga. Do you remember your time in Puerto Rico when you pitched for the Mayagüez Indios? Yes, I do. Do you have any memories? Lots of them. Can you share one with me? Got through three sliders to Tony Perez, thinking I was going to strike him out. He fouled off two, and the third one went about 700 feet. He set me up. It's the first time I realized a hitter set me up. And how do you think that experience in Puerto Rico helped you out in your career? It was great. Resurrected my career. I was hurt and went down there and got strong again. So, Darius Strawberry, what do you remember when you played San Jose in Puerto Rico? It was great. It was a great time playing with San Jose. I was playing with the Yankees, and
I had a wonderful time, and it was a great competition over there. Baseball competitions were amazing. There were a lot of major league players, a lot of great players playing there. So I got a chance to enjoy myself over there. I just spent a lot of time over there, but I had a lot of fun. So your name was Lee. You're staying in Puerto Rico when you went back to the major league? Winning ball always is good for you. The competition, like I said, is just like major league baseball, so it really helps you prepare you to get ready. Sí, mis amigos de Con la Base Llena, aquí Raúl Ramos reportando de Cooperstown, New York, y estoy caminando y me encuentro con otra leyenda. I'm walking down the streets and I find another legend of the sports. Maybe not baseball, but wrestling. And I'm here with the great Jimmy Hart. Jimmy, ¿cómo te encuentras hoy? Jimmy, how are you doing today? Man, I'm doing great, Raúl. This is unbelievable. Can you imagine Jimmy Hart here in Cooperstown? And people say, why is a wrestling guy at Cooperstown? Well, I played shortstop back in high school, so I guess that gives me a right to be here. So, big event, probably the biggest event of baseball, not counting the World Series and the All-Star Game. How much do you love baseball? Well, I love baseball, but some of my favorites were like Mickey Mantle and Roger Maris and everything. But let me tell you what, we have Lou Piniella, we have Tommy Lasorda, we have Kevin Mitchell. We have so many of the great stars, David Justice, that have been at our special table here at Cooperstown. Bueno, Jimmy está diciendo que él le encanta el béisbol, que cuando jugó en high school, él jugó shortstop, y que aquí está con otros grandes jugadores, expasados, grandes leyendas, como Tommy Lasorda, Lou Piniella, Dave Justice. Jimmy, any memory, any funny memory that you have on the wrestling circuit with any wrestler? Well, of course, you know, I managed the Hart Foundation, the Nasty Boys, the Honky Tonk Man, Hulk Hogan, Brutus the Barber Beefcake, Earthquake and Typhoon. You know, the list goes on and on and on and on. I've got so many stories that it would take probably 3 hours for me to tell them all. So, él dice que de todas las combinaciones de lucha libre que él ha manejado en su carrera, que si te tuviese tiempo, tuviese posiblemente 3 horas diciéndonos historias sobre todos estos grandes luchadores. Jimmy, who's your favorite baseball player? Thank you very much. Well, you know, of course, I like A-Rod. Of course, he's retired, of course. Derek Jeter, I loved him. You know, he's from Tampa, where we're from. Well, he's got a home down there and everything else. But there's just so many of them. I tell you who I got to eat dinner with the other night, who I love, Pete Rose. We ate dinner with Pete Rose. He is so awesome. So, le pregunté quién era su jugador favorito, y dice que le gusta mucho A-Rod, que le gusta Jeter, que es de Tampa. Y que tuvo la oportunidad de sentarse y cenar con Pete Rose, el gran Pete Rose, aquí en Cooperstown. Jimmy, muchas gracias por su tiempo. Espero que la pase muy bien. Jimmy, thank you very much for your time. I really appreciate it. WWE forever. Thank you very much. Thank you, sir. Saludos familia beisbolera, aquí Raúl Ramos desde Cooperstown, Nueva York. Y estamos aquí con una familia de Panamá que están aquí haciéndole presente a Mariano Rivera. El gran Mariano. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre, para servirle, Eduardo Díaz. Eduardo, ¿de dónde viene? De Colón, Panamá. Pero usted vive, ahora usted me dice que vive, ¿dónde? En Estados Unidos. Vivimos ahorita mismo en Charleston, South Carolina. Bueno, entonces me imagino que Mariano Rivera fue un pelotero importante para ustedes, porque venir de North Carolina son 12, 13 horas, no, bueno, 18 horas hasta acá. Exacto, 3 días hemos estado viniendo para acá. ¿Sí? ¿Y qué recuerda de la carrera de Mariano? La bondad, la sinceridad, la honradez, la verticalidad en todos sus actos. Es una persona de admirar y es un ejemplo para las generaciones futuras de Panamá. Bueno, un saludo con la base llena. Muchas gracias. Estamos muy complacidos de poder estar acompañando a nuestro paisano Mariano Rivera en este día tan importante para él y para todo el pueblo panameño. Él es el ejemplo que muchos niños van a seguir en el futuro. Que viva el mejor, gente. Excelente, Dios mío, excelente. Somos bendecidos de tener a Raúl con nosotros y, por supuesto, de haber concedido todas esas entrevistas de manera exclusiva para nada más y nada menos que nuestra amada página de Con las Bases Llenas, que ya es de todos ustedes. Mis amigos, de cierto modo me siento mal de no poder hacer un programa completamente basado en contenido Yankee, pero evidentemente es un fin de semana especial, es el fin de semana de Mariano Rivera en Cooperstown y además de todas estas otras estrellas que lo acompañan, y Mike Mussina,
Mike Mussina, que lo hemos dejado fuera, qué malos somos. Mike Mussina y Mariano Rivera, por lo tanto, qué mejor manera de un Yankee celebrar este domingo que con la inducción de dos de sus miembros. Otra cosa interesantísima, mi gente, que les quiero comentar es que recuerden que la próxima semana ya comenzamos con nuestro curso de anotación en YouTube. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal, yo le aconsejo que lo haga. Se llama ¿Qué pasa MLB? Búsquenos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, porque a través de ese canal vamos a estar dando clases de cómo se anota un juego de béisbol. Espero que todos se unan a esas clases y es algo que vamos a tener en común, algo que vamos a disfrutar entre todos. Recuerde que si a usted le gusta el trabajo que hacemos, si usted nos sigue en redes sociales, la única cosa que le pedimos es que por favor nos regale un me gusta y comparta este video en sus muros para que así la familia de Con las Bases Llenas y de la Semana de los Bombarderos, el podcast oficial de los Yankees en español, crezca mucho más. Muchas gracias a todos, se les quiere muchísimo, que Dios lo bendiga y como siempre recordando al Bambino, Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere. We'll